suponer que tengo un negocio y estoy inscrito bajo, ¿verdad?, el régimen de cuota fija. Si una empresa o una persona jurídica me realiza una compra y yo al emitirle una factura igual o mayor a los 1.000 córdobas, esta me puede retener. Sí, perfectamente, ¿verdad? Hay que revisar el artículo 259 de la Ley de Concertación Tributaria, donde establece de que perfectamente se le puede hacer una retención a las cuotas fijas. Es decir, si un negocio, un pequeño contribuyente, ¿verdad?, realiza una venta a una persona jurídica, la persona jurídica está en la obligación de hacerle la retención, ¿verdad? Yo creo que ya se debe de acabar el mito de que no se le debe de retener a las cuotas fijas, ¿verdad? Sino que claramente lo expresa el artículo 259, donde está en todita la obligación, ¿verdad?, la persona jurídica de hacer su retención correspondiente y que por lo tanto se le resta, ¿verdad?, al pago que recibe la cuota fija. ¿Cuál debería de ser el procedimiento? El procedimiento debería de ser de que la ley establece, ¿verdad?, que la cuota fija se lo puede deducir, ¿verdad? Entonces el procedimiento debería de ser, si la persona jurídica le retuvo la cuota fija, ¿verdad?, debería de ir con el original de esa retención, ¿verdad?, a su administración de renta adscrita, donde con una carta, ¿verdad?, de esa fiscalización directamente a la administración de renta, para poderse deducir, ¿verdad?, la retención que le hizo la persona jurídica, para que ese trámite pase a Managua, ¿verdad?, a la central, y que la VIT que genere para ese mismo periodo o para el siguiente mes sea deducido, ¿verdad?, y el monto a pagar sea menor. Pero en la práctica, la cuota fija, ¿verdad?, suele suceder que no hacen eso. Lo que normalmente sucede es que ellos asumen la retención. Bueno, espero que les haya servido toda esta información, invitándoles a que se suscriban a este canal.